Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Compra Inteligentemente con Cupones. Mi nombre es Marcela. Esta es una compra que realicé en la tienda de Rider. Espero ustedes ya hayan ido por sus especiales. Aquí les voy a compartir la oferta del P&G. Está en la oferta que gastas $30, te estarán dando $10 bonus cash, límite 2 por tarjeta. En esta ocasión solamente hice una oferta. De aquí el Tide Pod está a tan solo $5 con 44 centavos. También están entrando los de líquido. Y si ustedes tuvieran cupones, pues aquí los darían. En esta ocasión ya saben que en muchos estados no están saliendo. Entonces así queda a $5 con 44. De aquí compré estos productos. Los All Spice están a compra uno y el otro te lo llevas a mitad de precio, igualmente que los Secret. De aquí en esta ocasión los All Spice están a $8 con 69. El otro a mitad de precio, 4 con 34. De aquí los Secret están a 7,99, el otro mitad de precio, $3 con 99 centavos. Entonces, así, si ustedes solamente hicieran esta oferta, por todos estos productos se les va a hacer un total antes de cupones de $30 con 45 centavos. Para eso yo posteé un cupón que está en comunidad de gastas $25 y te estarán dando $5. Ese es límite solamente de uno por cuenta. Entonces no sabría decirles si está funcionando en otra transacción. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. Entonces el cupón me pasó perfectamente. Hay unas chicas que estuvieron hablando de ese cupón y yo me metí ¿a dónde fue que lo encontré? Me metí a Facebook, pero no lo encontré. Y me metí en Instagram y pues ahí algunas chicas lo están posteando. Entonces, lo cual pues yo lo agarré de ahí y lo compartí en comunidad. Y entonces ya con esa foto, pues sí me pasó perfectamente el cupón sin ningún problema. Entonces aquí está de $5 en descuento ahora sí que al gastar los 25. Entonces, así si compraran solamente estos productos, les digo, antes de cupones sería un total de $30 con 45 centavos. Para eso les digo, menos el cupón de 5,25. De ahí pues van a dar los cupones, que sería este del All Spice. Este es de $3 en la compra de un producto. Este cupón pasa perfectamente. El que me tuvo problemas fue para este producto. Este también es de $3 en la compra del producto, pero en esta ocasión pues sí, hubo problemas, por lo cual pues la chica me lo tuve que poner manualmente. En esta ocasión pues ellas pueden poner solamente un cupón manualmente, pero ya el segundo cupón pita, entonces tienen que llamarle a la, diríamos, a la manager. Entonces aquí ya me puso los dos cupones. Entonces por ahí tengan eso en cuenta. Si ustedes conocerán a sus cajeros, a lo menos yo voy a una donde si el cupón pita no lo ponen manualmente, solamente si está de buenas el cajero, o ahora sí que si lo quiere poner, y si no pues solamente me da el cupón que no pasó. Si no, pues solamente compren ahora sí que los All Spice. Entonces les digo, ahí se los dejo ahí para que ustedes ahora sí que vean, ahora sí que dónde van ustedes, si se los pasan o no. Entonces les digo que di los cupones, aquí están. Sería, aquí está el Thai, aquí está el All Spice, aquí está el cupón de $3, otro mitad de precio, el cupón de $3, aquí está el del Secret. Bueno, aquí se descontó el cupón de 5,25, aquí está el otro mitad de precio y aquí les digo están los cupones. Entonces esto es lo que quedarían a pagar, serían $13 con 45 centavos, pero les van a estar regresando los $10 de bonus cash. Les queda así a $3 con 45, más o menos como a 66 centavos. Les digo, por ahí ustedes busquen ese cupón si es que no lo han utilizado, y ese cupón vence para el 17 de este año. Entonces en esta ocasión pues aquí les digo, si quieren hacer esta oferta de gastas 30, aquí metí adicional este producto. Ya saben que está al 60 de descuento. Este producto me quedó 3,99, para eso di el cupón de $4. Me queda gratis con una pequeña ganancia de un centavo. Y si tienen la aplicación de Ibotta, se me volvió a resetear el reembolso, pues me regresaron los $4 y me queda completamente gratis con una ganancia de los $4. Entonces les digo, si aquí esto fue lo que me quedó a pagar, los $13, de aquí pues yo lo rolé los bonos, entonces más o menos fueron 14,24 ya con todo impuestos, y me regresaron los $10 más los $4 de Ibotta. Pues esta compra me queda tan solo 24 centavos ya por todos estos productos. Y les digo, eso sería todo lo de mi compra. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga, regálenlo, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye.